Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este acto do fallo do xurado ao noveno Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres. Antes de cederlle a palabra a don Manuel Martín Gómez, profesor e secretario do xurado, para que nos dé lectura da acta, en nombre da Fundación Amigos de Galicia, do xurado e de todos os que aquí nos sentamos, disculpar a ausencia de Luis Rial, que como sabedes é o normalmente o conductor deste evento, pero bueno, por un problema físico non pode estar hoxe aquí con nos acompañándonos, e desde aquí unha aperta enviarlle a Luis Rial e desexarlle unha pronta recuperación. Sin máis dilación, cedolle a palabra entón a don Manuel Martín Gómez, secretario do xurado, que vai a dar lectura do acta do fallo do xurado do Premio de Gastronomía Nacional Lola Torres. Don Manuel. Reunido no Hotel Aveiras do Grove Pontevedra, el miércoles día 6 de octubre del 2010, a las 11 horas, el jurado del noveno Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres, de forma unánime, acuerda, vistas las 82 propuestas para el noveno Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres, y después de la deliberación correspondiente, el juzgado acordó, a propuesta de la Real Academia de Gastronomía de Galicia, Asociación Engroves, Asociación de Hostelería de Bergantiños y de 11 asociaciones más españolas, conceder el galardón al restaurante Arzac de Donostia. Según el propio Juan María Arzac, la historia del restaurante es también, hasta donde alcanza mi memoria, la historia de mi familia. La casona fue construida en el año 1897 por mis abuelos, José María Arzac Sabe y Escolástica Lete, por ser una bodega de vinos y taberna en el pueblo de Alza, ahora perteneciente a San Sebastián. Muchos de mis primeros recuerdos transcurrieron aquí. Siguió siendo una taberna hasta que empezaron a regentarla mis padres, don Juan Ramón Arzac y Francisca Ratibel. El restaurante adquirió una gran notoriedad y se especializó en banquetes para celebraciones familiares. Mi padre murió en el año 1951, cuando yo tenía 9 años. Mi madre no se desmoronó, siguió luchando y trabajando sola. Continuó mejorando la calidad de los banquetes, adquiriendo un gran prestigio. En principio me especialicé en la partida de carnes asadas al carbón vegetal. Mi madre fue una maestra paciente y constante. Ella fue quien paso a paso me reveló los secretos de la gastronomía. La curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo hicieron que comenzase a trabajar en platos de creación propia. Poco tiempo después, ya estamos en el año 1967, Maite Espina entró a formar parte del restaurante. Juntos seguimos progresando y mejorando en el establecimiento. Yo fui evolucionando dentro de la cocina vasca. Fui incorporando nuevos elementos hasta crear, a partir de esta, mi propia cocina. Conforme crecía el restaurante, la familia también fue aumentando. Tenemos dos hijas, Marta y Elena. A partir de mediados de los 70 comenzamos ya a recibir premios y distinciones que refrendaban nuestros esfuerzos para convertir el restaurante Arzac en un punto de referencia de la gastronomía nacional e internacional. Y así, en el año 1989, recibimos la anhelada tercera estrella de la prestigiosa guía Michelin. Elena ya está prácticamente implicada en el día a día del restaurante. Aún así, sigue ampliando su formación. Está preparada para llevar el restaurante y continuar con esta dura tarea, y ya se puede apreciar de su mano en los cambios que va incorporando a ella. Va incorporando estos cambios a la carta. Es la cuarta generación de esta familia dedicada a la hostelería y apasionada por la buena cocina. En el capítulo de sus vinos, las bodegas del restaurante Arzac albergan una amplia y variada representación de los mejores vinos del planeta. En la cocina de investigación, la creatividad, el ingenio, la inspiración
deambulan con toda libertad. Juan Mari y Elena Arzac dirigen un elenco de alquimistas que cada día intentan descifrar los secretos del arte culinario. Este equipo humano es en buena medida responsable de que el restaurante Arzac, tan conocido en todo el mundo, se haya convertido en un punto de referencia para los amantes de la alta cocina. Queremos también reconocer la gran calidad a través del tiempo de la cocina del País Vasco, pues como resalta este premio, en ella se priman la calidad de las materias primas y la elaboración de las mismas en los restaurantes de Euskadi. Y finalmente, señoras y señores, es para la Fundación Amigos de Galicia y para todos los que hacen posible el Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres, tener entre los premiados un hombre de la talla de Juan María Arzac y su familia. Agradecemos, como no, a la Secretaría General para el Turismo de la Xunta de Galicia, al Concello del Grove, a todas las asociaciones participantes, a todos los restaurantes y cuantos hacen posible este premio, nuestro más sincero agradecimiento. Se levanta la sesión en O Grove a 6 de octubre do ano 2010. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para mí é un honor estar hoxe aquí diante de todos vos que ano tras ano vos acudís a esta cita fortalecendo así pois este ato. Para mí é un agradecimiento e, verdad, moitísimas grazas. Este premio nacía aí pois 9 anos. Ahora nacía 9 anos. E nacía pois con un objetivo que era pois reconocer e homenajear a aqueles cociñeiros e cociñeiras que dedicaron toda a súa vida a estar diante dos fogóns, potenciando así a cociña galega, non só en Galicia, senón máis alá das nosas fronteras. De feito, a cociña galega ten fama, pois, prácticamente, eu creo, en todo o mundo. Estamos a falar dun premio consolidado, nada máis e nada menos que se veñen presentando todos os anos entre 70 e 82 como se presentaron este ano. Iso quere dicir que é un premio xa consolidado, é un referente nacional dentro da gastronomía, pois é un dos premios importantes. Dicir que o premio Lola Torres pois promociona o Grove máis alá das súas fronteras. Ahora mismo está pois en 8 sitios, con este ano pois vai a pasar a estar en 9 sitios. E estáse creando a nivel do Estado pois como se fora unha telaraña. Facendo así un pouco de memoria, igual me queda algún atrás, está en Cataluña en 2 sitios, en Lleida, en Barcelona, está en Valencia, en Cullera, está en Córdoba, está en Madrid, está en Segovia, está en Asturias, está en Navarra, en fin, e agora pois pasa a Euskadi, o cual estamos creando unha telaraña a nivel de todo o país, e iso significa que estamos nombrando embajadores de Galicia fora de Galicia, e ali onde está por Lola Torres, lógicamente estará o Grove, estará Galicia. E pola miña parte, señores e señores, pois nada máis, agradecervos a todos vos a presencia aquí en este acto, tanto os veciños do Grove como os que non son do Grove, que tamén están aquí algúns, e os amigos e os amigos que estedes ano a ano como estades, que non son fieles a esta cita, respaldando así este acto. Moitísimas gracias e, se os quere, hasta o ano que ven. Buenos días a todos. Destacar que, principalmente, que dentro, como hemos visto, dentro da gastronomía nacional, internacional, que para nosotros es importante, tenemos nuestra gastronomía gallega, que después de la naturaleza es la segunda motivación turística que suscita millones de personas e intereses por llegar cada año a visitar nuestra tierra. La gastronomía, además de uno de los valores que se asocian al xacobeo junto con la espiritualidad, la naturaleza y la cultura, son iniciativas como esta que dentro del premio Lola Torres dan un paso a favor de conocimiento de este potencial que tenemos, de nuestro país, puesto que ayuda a poner en valor nuestros recursos y a dinamizar ajustadamente nuestra economía. Sin más, quiero dar mi más sincera enhorabuena a la familia Arzac de San Sebastián por este premio, que, como vemos, las madres en unas generaciones y las abuelas, las abuelas en las primeras, las madres en las segundas, van siendo una parte importante de nuestra gastronomía y en todos estos premios. Siempre se destaca
esa persona que estuvo, esa mamá que estuvo ahí en la cocina, que luego fue invitando a todos los otros miembros de la familia a seguir participando y continuando en esa labor. En segundo lugar, felicitar a la familia Grovense Torres por los 9 años de vida de este premio, a la Fundación Amigos de Galicia, muy especialmente a su presidente don José Busto Peteiro, por estas iniciativas tan interesantes, y a todos los que día a día con su empeño siguen trabajando para hacer del acto de comer arte y, por extensión, un motivo más de visita que consolida el sector turístico y especialmente la gastronomía, como uno de los más importantes dentro de nuestro panorama estatal. No olvidemos que la comida es la segunda razón por la que se nos visita. Muchas gracias a todos. Membros do xurado, veciños de Ogrove, a todos moi bo día. O Premio Nacional de Gastronomía Tradicional, Lola Torres, sin dúbida, hoxe puxo o listón moi alto. Tuvemos a fortuna de que este ano houve un aluvión de peticións que se concederou o premio a Juan Mario Arzac por toda esa vida que este home desenrolou en pos da gastronomía. É posible que unha parte importante dos turistas que temos veñen por comer. Este turismo, esta xente que nos visita, debemos cuidar os produtos que temos, a calidad dos nosos produtos, e facer posible que se encontren cómodos entre nós para que nos sigan visitando e dean conta e fagan referencia cando chegan aos seus puntos de destino da calidad gastronómica e da calidad paisaxística e da calidad que ten, neste caso concreto, Grove, que ten Galicia. A todos vós, pois moitas gracias. E para o ano que ven, pois aquí estaremos para seguir difundindo a gastronomía, difundindo Grove, difundindo Galicia, e dando desta muller que a Lola Torres, en Galicia houve moitas mulleres como ela que fixeron posible a gastronomía actual que temos. Moitas gracias. Veciños e veciñas, amigos e amigas, bos días a todos, benvidos a este acto. É un acto propio, con unha entidade propia e con unha dimensión propia polo que en se mesmo representa. E o premio Lola Torres ten un significado importante, o dicía moi ben Rafael Mourelos e o dicían o propio secretario do xurado, o presidente, o director da Fundación Amigos de Galicia. O premio Lola Torres utiliza a cultura, en este caso a cultura gastronómica, como vehículo transmisor para ampliar horizontes, ampliar coñecementos, para acercar persoas e deste xeito permitir aos diferentes comunidades e grupos que expandamos a nosa calidad, a nosa excelencia e, en este caso, a gastronomía. Eu creo que o gran valor que o Lola Torres fai premiando ano tras ano a restaurantes con máis de 25 anos de vida é que na súa base teñan a mellor das materias primas. E ademais o Lola Torres cumple outro objetivo, moi ben decía Rafael, xa está en varias comunidades de España e este ano a Euskadi e a Donosti. Polo tanto, o Lola Torres é a embaixadora, a través do seu premio, do Grove en todos estes sitios. E ademais este ano recoñecendo pois a unha figura de prestixio mundial, internacional, no mundo da cultura gastronómica, dar os parabéns, a enhoraboa, a Juan María Arzac, ao restaurante Arzac de Donosti, porque sei que van a ser uns moi bons embaixadores, unha boa sede desta embaixada que é o Premio Lola Torres, e, polo tanto, un trozo do Grove pasa este ano a San Sebastián e todos nós acompañaremos en ese sentido este premio. Agradecerlles a súa visita e pouco máis. Agradecer a participación, a asistencia. Enhoraboa, Juan María Arzac. Moitas gracias e bons días.